Estas son los cuarteles de las fragatas. Aquí es donde se dirige cada una de las fragatas. Aunque deberían contratar gente, no hacerlo yo. Son diferentes cuartos. ¡Ey! ¿Qué pasó, copas? ¿Cómo has estado? ¿Qué dices? ¿Trabajando duro? Qué bueno verte por acá. Copas. Tienes tanto que aprender, tanto que ver, y este lugar será nuestra casa a mitad del infinito. Toma este vidrio y deja que la luz de las estrellas inunde tu feliz hogar. Aceptar el vidrio. Gracias, gracias. Órale. Está el descarcha. Vidrio producto agrícola avanzado. Vidrio rompible resiste. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, gracias. Ok. En última instancia, todo se vierte a través del vidrio, pero habrá tiempo de sobra para eso. Tenemos que hacer otras cosas. Si fabricas metal cromático, lo usaré para calibrar una terminal científica apta para una entidad Korvax. Los Korvax han sufrido horrores a manos de mi pueblo. Sea amable con ellos, te lo ruego. Pero esos Korvax son unos tontos. Jaja, los dominamos. El supervisor, qué idiota soy. Yo me río de mis tonterías. El supervisor me pide que recoja metal cromático para preparar la contratación de un científico de Korvax. Aceptar. Copas Ventas ya está demostrando su utilidad. Una terminal científica, un nuevo invitado Korvax y todo por tan solo un puñado de metal cromático. A ver, metal cromático. Aquí debemos tener la nave. Aquí hay una nave. Expande la base. Consigue metal cromático. Perfecto. ¿Cómo cuánto quieres? Tengo un chingo. El metal cromático, amigo, ¿lo tienes? Dámelo ya. Rápido. No tengo tanto tiempo. Todavía no está muy claro el tipo de relación que tenemos, pero resulta evidente que la urgencia en la voz del Gex, que se siente incómodo por mi inacción, creo que tiene grandes planes para mí. Es algo natural, supongo. Él tiene que sentarse aquí solo, atado a un pacto desconocido, mientras que yo tengo libertad de las estrellas. El supervisor está impaciente. Impaciente porque continúa con mi misión. Pedir disculpas. Sorry, man, sorry. Me disculpo con el Geek por mi lentitud. Parece satisfecho con mi acto de contrición. Regresa con el supervisor. Vuelvo con el supervisor. Pero... Metal cromático, aquí lo tengo. Copas. Aquí está de nuevo, viajero. Seguro que esta vez tienes los materiales necesarios. Dijiste metal cromático. El supervisor habla de un modo extraño, dejando caer que ya hemos tenido este encuentro con anterioridad, pero no recuerdo que esto sucediera. Le pregunto, ¿quién le paga por el servicio que me está prestando? Si se ríe y afirma que lo hizo mi hijo hace muchos años. ¡Ay, cabrón, eres del futuro! No sé a qué se refiere. No, 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 sí, la visión, yo era todo viejo. Y tú, no sé, sí, no, entiendo, no, tranquilo, eres otro viajero del tiempo. Pero me pide el metal cromático. Entregar el metal cromático. Perfecto, amigo. Sabía que lo conseguirías, justo lo que necesitaba para terminar los planos de la terminal científica. Nueva parte de construcción adquirida. Terminal de especialistas. Tu supervisor espera en su terminal. ¿Qué chicos? ¿Qué pasó con copas? Hemos llenado de basura el universo con nuestra avaricia, viajero. Este planeta no es esta, esto no es una excepción, pero se puede hacer muchas cosas con la basura. Con la versión. Ok. Digita una estructura abandonada y recopila los datos de las terminales. Los usaré para diseñar los planos de un contenedor. Copas, ventas, geek. Es bastante reflexivo para hacer un geek. Parece que lamenta la codicia que caracteriza a su pueblo. Quiere crear algo nuevo a partir de los restos de lo antiguo. ¿Se trata de avaricia disfrazada o será otra cosa?
bueno, lo que sea, está haciendo un trabajo. Sean cuales sean sus motivos, el supervisor afirma que encontraré datos de planos para un contenedor en una estructura cercana. Aceptar. Ok, sale pues. No te arrepentirás, amigo. He marcado un lugar que parece apto para su explotación. Sí, yo estuve ahí. Caí una vez bien borracho. Por eso me lo sé. Listo. Investigación científica. Construir una terminal científica. ¿Dónde lo construimos? Tenemos este cuarto aquí. Tenemos. Ese es el cuarto de copa. No tiene cama. Hay que construirle una cama. Una camita. No puede haber aquí, sí, tiene que haber una camita, una camita. Se lo vamos a poner así, para que duerma de este lado. ¿Sabes qué? No, mejor no. Así. Tenga espacio. A ver. Yo creo que ahí. ¡Pum! Listo. Después te pongo. Después te vengo a ponerte todo el resto. ¿Sale? No tardo. Voy a una terminal científica. Vamos a poner la terminal científica aquí. Ahí hay una cama. Vamos a ponerla aquí ya. ¿O sabes qué? Aquí. No se tiene más. Aquí debiste haber puesto a copa. No, vamos a poner la científica aquí ya, de una vez. Aquí, sí, aquí. Terminal científica. Paso, a ver. Vamos a ponerla aquí. Al centro, al centro, al centro, aquí. A un lado, a un lado, a un lado. ¡Pum! Contrata a un científico para la base. Contrata personal de estaciones espaciales. Soy chingón. Ok, todavía tengo que deslaquear los más materiales como científicos, más mesas, computadoras. Estoy chido este juego, no mames, Hello Game. Tengo que hablar seriamente con Todd Howard. Ok, vamos a contratar a un científico. Veamos. Pica ente operador. ¿Eres chico o chica? Bueno, no importa. Hola, Picam, ente operador. Ser desconocido, he pasado la prueba. Tengo libertad para explorar, libertad para perseguir mi pasión por el análisis estructural. ¿Tienes una base? ¿Una terminal científica? Piensa en todo lo que se puede hacer. Me escucho muy bien para ser un cyborg. El Corvax está contento, se alegra de verme. Parece que acaba de completar algún tipo de rito de iniciación para su especie, necesario para salir del universo y perseguir sus intereses. El científico se ofrece para unirse a mi base y se le proporcionó una terminal científica. Oh, lo leí mal, ya sé de lo que trata el científico. Hey, no pienses en el pago. Escanearte mientras duermes será recompensa suficiente para ser un cyborg como yo. Sí, Picam. Eso eres, Picam. Yo sé, yo sé. Perdóname, perdón, disculpa. Visita al científico en su nueva estación. Ok, vamos a ir a ver
aplicaron a su nueva estación. Vamos a ver qué dice. Y pero antes vamos a ver. Hey, compa, ¿cómo estás? ¿Dónde está este cabrón? Oh, creo que es por acá. ¡Hey! ¡Pica! ¿Cómo has estado? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Qué has dicho? ¿Qué dices? ¿Ya encontraste esa raza que dices que tanto hablas? ¿Cómo le llamas? ¿Humanos? ¿Terrícolas? ¡Ah! ¿Qué nombre tan más ridículo? Parece una raza estúpida. A ver, ¿qué dices? ¡Pica! Una gran base, viajero. Oh my god, that is good. Por el dios Thanos, tal y como corresponde a tu honorable estatus. Oh, Scorbak será muy feliz aquí. Junto contigo. Juntos. Enamorados. El Scorbak rebosa entusiasmo. Ni su carcasa ni las paredes de mi base parecen capaces de contenerlo. Solicitar ayuda. Gran honor, ser testigo del monolito del viajero. Gran honor, pero, por favor, Scorbak, contribuir. Coge estos planos. O sea, no yo, los planos. Bueno, si quieres también. Lubricante y ácido. Líquidos muy conocidos para corazones Scorbak. Mi corazoncito cuenta contigo. Y bien lubricado, se siente mejor. Lubricado y ácido. Planos, lubricante y ácido recibidos. Dos elementos aprendidos. Así, ya lo tengo. Bueno, ya lo compré, no importa. Lo han guardado en el catálogo. Picante. Órale. Viajero, recolecta bulbo de médula y Scorbak. Hará más. Creará planos para microprocesadores y refinerías avanzadas. Scorbak también limpiará ventanas mientras estés fuera. Especialmente tu ventana. El Scorbak está desesperado por agradarme. Me cubre de alabanzas y ofrecimientos de ayuda. Me dice que hay que honrar a los viajeros, elevarlos sobre todos los demás, que he hecho para merecer tanta estima. Sí, ya sé lo que quieres. Ya lo sé que quieres, cabrón. Ya sé, no te va a cumplir. El científico necesita bulbo de médula y cobalto, materiales que se encuentran bajo tierra. Bulbo de médula, creo que tengo por ahí guardado. Podrá usar esta sustancia para crear planos de microprocesadores y refinerías avanzadas. Aceptar. ¡Qué alegría! Nuestra casa estará iluminada y las ventanas limpias para que nos vean los vecinos. Ok, listo. Ok, esos colores de Andrómeda. Ok, Debo poner... ¿Tiene cama? Ya tiene cama. Ok, ahí nos vemos, Pinkam. ¡Copas! ¡No te duermas, cabrón! Vete. Oh, el comedor. No he construido el comedor. Yo creo que voy a construir el comedor aquí. Más adelante. ¿Será que funcione? Ok, pero vamos a la misión primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está este cabrón? No me metas, no me jales. Ven. Suéltame, cabrón. Bueno, no importa, tengo la que consume menos. Se puedo estar despegando a cualquier hora. Es más, hasta se regenera la energía. ¿Qué? ¿Tengo llamada? ¡Apolo! ¿Qué tal la base? Asegúrate de contratar algo de personal. ¿Para qué sirven las unidades si no para reivindicar tu dominancia sobre todos los seres vivos? Pero pasando a cosas más importantes, si vamos a trabajar juntos, tu equipamiento debe estar en buen estado. No puedo permitir que mueras ahí afuera. Al menos aún no. Puedes encontrar cúmulos de nanites desperdigados en edificios abandonados y máquinas dañadas. Es irónico, las mismas estructuras que destruyeron los centinelas
les conducirá a su aniquilación. Intercambia los cúmulos de nanites con los mercaderes de las estaciones espaciales para obtener la tecnología que necesitas. Finalizar transmisión. Órale, Apolo. Sale. Gracias. Cuídate. Bendiciones. Bendiciones del señor Thanos. Ah, una cosa más. Toma este plano de campo de fuerza personal. Te va a hacer falta. Considéralo un regalo, mi pequeña inversión en nuestra colaboración. Cambio y fue. Campo de fuerza personal. Tecnología de escudo defensivo. Al activarse este módulo, extrae energía de los sistemas de soporte vital. Potente escudo personal. Oh, creo que ya lo tengo, ¿no? Ok, chavos, les recomiendo hacer la misión principal. Rica en nanitas detectada. Fantasmas en la máquina. Saqué los edificios abandonados en busca de nanites. Ay, nanita, ¿dónde estás? Para acá, allá. Paso. Puso un. Pues vamos para allá. 5, 4, 3, 2, 1. No, ya valió queso. Hola, tú, hija, tú. No se hace daño. A ver si es así. No. Indestructible. Bueno, como sea, vamos a ver. ¡Oye! Esta cosa pegajosa. Usuario identificado. Terminal activada. Desbloqueando registro de datos para análisis. Aquí los océanos son sangre. Oh, chica, eso soy yo. Aquí los océanos son sangre. No hay vida en ellos. Están vivos por sí mismos. Enormes seres vivos proteicos. Tan enormes como continentes. O quizás solo uno. A lo mejor solamente es una plasta con que está cubriendo todo el mundo, el planeta. Me pregunto de qué se alimenta tal cosa. La respuesta parece ser todo. Encuentro evidencias de vida pasada aquí, pero no hay señales de ella. Hibernarán la flora y la fauna cuando viene a comer, pero luego volver y reproducirse una vez se haya ido. Puedo sentir cómo se mueve dentro de mi cerebro, susurrando. Quiere que me salga del traje y nade. Nade. Analizar registro de datos. Ew. Descubro algo codificado dentro del registro de datos del viajero que murió hace tiempo. Han dejado algo que me ayudará en mi viaje. Localiza un mercader de tecnología. Nanonites. Bueno, pues ya está. ¿Qué hay aquí? Nada que se quede. Cerrado. ¡Oh, hija! Cerrado. ¡Ay, qué tal! Esta zona. Vamos a ver. No se detecta una señal de energía. Me gustaría. Pues quiero. Bueno, vámonos, vámonos. ¿Qué hay allá? Oh, sí hay minería. Pues está muy lejos. No hay tiempo, no hay tiempo.
Eso es todo, cabrones.